Hashtag United, un club moderno. En el ascenso del fútbol inglés hay un equipo que fue creado hace tan solo 3 años. Su creador y capitán es un reconocido youtuber, fanático de fútbol, llamado Spencer Owen. Tuvo la idea de armar un equipo de fútbol con sus amigos del colegio y de la universidad y empezar a competir en las ligas vecinales. Spencer Owen, en su canal de YouTube, tenía 1 millón de seguidores. Cuando empezó a transmitir los partidos, la gente cada vez se vio más interesada y se vio obligado a abrir un canal de YouTube para el equipo, para Hashtag United. Al día de hoy, la cuenta de Hashtag United ya cuenta con más de 450.000 suscriptores y más de 500.000 de personas ven cada uno de sus partidos a través de YouTube. Además, en los entrenamientos, hacen retos entre los jugadores para que la gente pueda observar el día a día del club y entretenerse con sus jugadores. En el mundo del marketing, las grandes marcas ya pusieron los ojos en este equipo. Tanto Coca-Cola como Adidas, desde el año pasado, ya son auspiciantes oficiales del club. El Hashtag United todos los años organiza la Wembley Cup a modo de exhibición. Para eso, llaman a grandes figuras como, por ejemplo, Patrick Kluivert, Robert Pires, JJ Okocha, Gerard, todos jugadores de mucha trascendencia a nivel mundial. El equipo creció tanto que, por pedido de sus seguidores, en 2017 comenzó una especie de reality show con el lema de Jugá por tu lugar, invitando a todos los seguidores del Hashtag United a que se sumen a jugar en el equipo, sí, al 11 inicial del Hashtag United. El concurso se disputa todos los años y consta de varias pruebas divididas en 8 capítulos, todos transmitidos por YouTube. El Hashtag United no paró de crecer y el año pasado ingresó a disputar las competiciones oficiales de Inglaterra, algo que le posibilita, por ejemplo, jugar la FA Cup. Ingresó en la 10ª categoría y ya este año, para no terminar ahí la travesía, ascendió a la 9ª división. Sí, un año después de haber ingresado a las competiciones oficiales, ya ascendió de categoría. La idea de Spencer Owen fue imitada por otros equipos de Londres, como por ejemplo el Sydenham y el Palmers, y esto parece ser la nueva novedad en el fútbol inglés.